Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Nace el primer koala bebé en Parque de Vida Silvestre Australiano luego de trágicos incendios forestales. Ahora que nos encontramos a más de la mitad del año, al ver atrás notamos que al parecer, el planeta estuvo pidiendo ayuda y se manifestó de muchas maneras. Seguramente recuerdas que durante el primer trimestre, murieron un montón de animales en Australia a causa de los incendios forestales. Pero ahora podemos comenzar a alegrarnos. Si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, sigue estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Recuerda que en estos momentos difíciles muchos chiquitines peludos no cuentan con un apoyo formal, y podrías aportar un granito de arena para su cambio. Entérate sobre los detalles del nacimiento del primer koala bebé nacido durante los trágicos sucesos en Australia. A pesar de que Australia aún está asimilando el montón de pérdidas de animales que tuvo, y el riesgo que esto representó también para algunos habitantes, la verdad es que mantienen sus esperanzas y por suerte, la magia de la naturaleza puede también premiar con grandes resultados. A pesar de que el mes de enero fue una de las etapas donde los incendios forestales comenzaron a intensificarse, se encontró una pequeña razón para festejar cuando todo el alrededor parecía tan negativo. En un parque llamado Australian Reptile, ubicado en Somersby, Australia, nació el primer koala bebé de la época de los incendios y hoy en día, luego de 8 meses, se encuentra muy bien y bajo los cuidados de algunos cuidadores que le tienen un cariño especial por las particulares circunstancias durante su nacimiento. Quizás a primera instancia te parezca algo simple, pero con las graves pérdidas que se dieron en aquel momento, el nacimiento de un koala bebé simbolizó un montón de esperanzas para la población de los koalas. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero pedir disculpas por interrumpir el video, pero es que necesito que aproveches esta oportunidad, porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones. Si tienes un perrito, piensas tener un perrito, tienes que descargar esto gratis porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él. Así que apresúrate, el enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club. Hoy en día, uno de los cuidadores que más se ha encargado del cuidado del que era un bebé, aseguró que aunque se estaban perdiendo más de 20.000 koalas en aquel momento, la única esperanza sería el nacimiento de algunos nuevos, y por eso el protagonista de esta historia es el primer koala que nació durante el mes de enero. Su nombre es Ash y por suerte, su mamá también está viva y luego de varios meses, aún mantienen un vínculo bastante cercano. Y lo mejor, es que probablemente en 2 o 3 años Ash también tendrá sus pequeños retoños, y aportará su granito de arena para comenzar a incrementar nuevamente la preciosa población de koala. En otras noticias positivas, debes saber que el parque donde habita este lindísimo koala junto con sus compañeros y muchas otras especies de animales, fue reabierto el 1 de junio, así que si estás planificando unas vacaciones a Australia y te gustan los koalas, puedes incluir el plan a tu itinerario. No olvides que si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, solo debes seguir estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso.